personas. Aquí estamos con Prohibido Más y en esta ocasión les voy a presentar el siguiente producto. El siguiente producto es una tira o, vamos a decir, un cable que lleva luces LED. Estos son luces de colores. Tres colores. Cada una de las luces tiene tres colores. El verde, el azul y el rojo. Combinadas hacen el blanco. Ya, esta es la versión con port USB. Es la tira LED, estrella LED RGB 10 metros. ¿Ya? ¿Qué más les puedo decir? Su producto calidad-precio chino. Vamos a ver si es que es buena calidad. Porque el precio está muy bien. Y calidad, veamos si es que cuánto dura, cosas así. Aunque bueno, yo le voy a dar un uso más o menos bajo. No va a estar prendido todo el día o toda la noche. Es un uso bajo, pero vamos a ver si es que con ese uso bajo soporta tranquilamente. Ya. Este producto es chino y como vemos la parte delantera es tal como está observando. Ahora observaremos el peso. Ya observan ahí que tiene 165 gramos. Ahora observaremos las medidas. Tiene un alto de 18,5, tirando a 19,5 con el ganchito que hace que se quede colgado. Con un ancho de 15,5, 15,5. Y con un grosor de unos 2 centímetros a 2 centímetros y medio. Ya observaron la parte delantera del producto. Parte trasera. Bueno, esta tiene aplicación por Bluetooth o algo así. No sabemos bien. Eso ya lo probamos. Ya. Ahora procedemos a ver qué nomás nos incluye. Este es un producto chino. Se recomienda que la menor cantidad de golpes que sufra. Ya, eso es lo que nos incluye. Y ahora pasemos a ver cada una de las cosas. Ya vemos que en esta parte tenemos un peso de 29 gramos. Ya vimos de qué trata el empaquetado. Ahora pues estamos armando con un peso de 17 gramos y que nos incluye en la pila. Vemos. Ya, ahí le vemos. Yo les recomiendo que dejen ese plastiquito para que no dure más el mando, ya que los botones comienzan a desprenderse. La pintura al estar descubierta. Ya retiramos este plastiquito y ya debe funcionar. Tenemos diferentes botones como observan. Ahí solo ponemos esto y le ponemos un poco de cinta en la parte de abajo para que tranquilamente a la vez no se entre agua.
¿Dónde estás? Todo bien escondido. Ya, está ahí. Ahí está protegido. Ahora pasamos al siguiente producto. Ahora que me acuerdo, desde la pantalla se puede ver el infrarrojo. Ya. Y solo nos quedaría ver este y el otro producto. 15 gramos. Ya. Este de acá es el encargado de dar la energía y controlar cada uno de los colores. Esa es la controladora, podemos decir. Este está alimentado mediante USB. Y no me convence muy bien, pero bueno, veamos cuánto nos dura. Ahora pasemos a lo siguiente. Un peso de 103 gramos. 10 metros dicen que está aquí, eso lo vamos a ver. Las medidas las hago después, porque me olvidé de las medidas de los otros. Ya. Comenzando con este. Ya, tiene un diámetro de 12 y medio. La siguiente piecita tenemos un largo de, contando el USB, unos 7, sin él unos 6, con un ancho de 2 centímetros y medio. Y un grosor de 1 y medio. El mando tiene un tamaño de 8 por 1,5 por medio centímetro. Ahora veamos qué tan largo es el cableado. Enciende flash. Ya tenemos 2 metros hasta aquí. Hasta acá tenemos otros 2 metros. Vamos dos,
3. Cinco. Vamos ya 10 metros. Con 90. Más o menos lo voy a poner, ya que este igualmente va a estar, va a ir colocado en un lugar. Hay que tratarlo con cuidado, porque esto es delicado, es un producto chino. Voy a poner el flash. No hay que estirarle mucho, ni apretarle, ni nada. Solo mirando ya se nos daña. Ya, ahora me lo pego. Según esto, siempre hay que poner esta patita con esta otra. Y eso salió. Ya que del otro lado no está sobresalido. Ya, y ahí está ya conectado. Aquí procedemos a colocarlo. Y ya está ahí. Tiene una luz media rara, como están viendo. La luz es donde están las burbujitas. Voy a probar el flash. ¿Ya? Bueno, este es este modo V. Va a cambiar luz blanca con luz cálida, blanca cálida, verde, luz blanca y luz blanca cálida, verde, sí, solo esos dos. Aquí podemos encender y apagar
Es algo curioso, no le enfoco, pero enciende y apaga. Ya que el infrarrojo está ahí. Curioso, ¿no? Tengo que encender y este no sé qué es. Ah, para bajar. No, a ver, qué loco. Sube, acá. Veamos de qué trata este ICSEAT. Creo que es resetear o enviar algo, no sé. Pero no sé nada. Ahora cambiemos a auto. Que comienza a cambiarse los colores automáticamente. Sí, cambia automáticamente solo un modo de cambio de colores. Sigue ese modo hasta que repita ese modo. Vamos a poner aquí este amarillo medio raro para que hagas. Ponemos de nuevo. Como que aumenta la velocidad. Ya, tenemos este otro que es el flash. Ese es el modo flash. Puso de nuevo. Solo funciona una vez. No acelera ni desacelera. Pongo el modo jump. No es para intercalar. Puso de nuevo. No hace nada. Solo son botones de una sola pulsación. Estos cuatro de aquí. Ahora vamos a pulsar el meteor. Es bacán, porque mire, está conectado a un USB que bota hasta máximo 18 watts, que serían en total 9 voltios y 2 amperios. Y tranquilamente funciona. Ya, pulsar el botón CB. Y dejar en verde. Ah, es para cambiar los colores. Pulsar el C3. Para hacer todo colorido así. Pulsaré el S7. Ah, no, S3. Ahora pulsaré el S7. Para otros colores, creo. Para 7 colores y 3 colores, me supongo. C3 ha de ser algo de color 3. C7 ha de ser 7 colores. Y C16, 16 colores. Algo así. Y estos de azules de. El azul está aquí, ¿no? Para que pongan los colores hacia adentro. Solo funciona una vez. Y el verde hacia afuera. Cambia hacia afuera. El de la izquierda, ya que todo gira hacia la izquierda. Llego a derecha. Y el de la izquierda, lo mismo pero hacia el otro lado. Este de aquí hacia la derecha, que está con una luz. Solo funciona, son botones de una sola función, exceptuando el de arriba y el de abajo, el V y el W. Sí, todos son de una opción, creo, según recuerdo. El otro izquierda de una función, otra función, una función, otra función. Eso sería, sí. Sí, es un buen producto, sí, veo muy bien. Y 10 metros, es más de lo que esperaba. Pero bueno, si aún no sé, yo estaba acá. Es mejor poner cuando ustedes quieran colocarlo con cinta de embalaje. Esta cinta que le puse al control sería bien, pero la que es más ancha, tranquilamente mejor. Pero hay otra opción mucho más mejor, que es usando estos
que es para sostener cables. Este es mucho mejor. Este es para sostener y tranquilamente lo podemos colocar ahí. Uno más delgadito ahí. Existe muy más delgadito de esto. Esto lo clavas donde quieras poner y ya. Más sencillito. Y bueno, hasta aquí queda el video. Y después les voy a indicar dónde yo los voy a colocar. Eso sería todo por el momento. Igual va a ser agregado aquí mismo. Aunque está hecho un video de 21 minutos. Pero esto solo equivale a un video así. Si son productos que aquí mismo pueden conseguir ustedes. O a su vez yo los puedo conseguir. Yo los puedo vender, llevar y tranquilamente compran. Lo probamos y ya. Cómprase. Así también quiero comprobar qué voltaje necesita. Quiero comprobar qué voltaje necesita. Tengo aquí un testeador que, bueno, les voy a indicar cuál es para que ustedes, si es que desean, lo quieran. Con todo, me escriben en los comentarios y yo les indicaré el video. El siguiente, ya así la portada adelante y así la portada atrás. Viene con un adaptador para micro USB, ya que este es a USB, USB y USB-C. A USB-C con el adaptador USB a micro USB o V8, también dicho. Ya, esto lo conectamos aquí y esto lo conectamos acá. Este sigue el voltaje 4,5 voltios y 0,07 amperios apagado, pero al encender veámoslo. Dejémoslo. Pues ya no me acuerdo dónde dejémoslo. Acá está. Aquí está el mando. Ahí lo ven. Te voy a acercar más. Voy a enfocar hacia eso. Voy a encender. Y ahí está encendido ese voltaje. Voy a pasar cada uno de los modos. Las luces encendidas, bajamos, subimos, y se no hace nada, es otro. Es un voltaje muy variado, que bueno, internamente en ese USB lo hará solito. Está programado así. Todos los colores consumen lo mismo, creo.
referente a los colores. Y bueno, dejaré en este modo para ver diferentes valores o cosas que aparecen. Bueno, está como que con los valores que dejé, que estaba cargando otra cosa. No sé cómo se resetea. Ah, resetear y mantener aplastado. Ahí ya se resetea. Pero bueno, lo que vieron es el voltaje y la corriente. Los demás valores no era de interés. Eso sería. Gracias. Ahora vamos a ver cómo instalar.